desde la mañana que sabíamos que hoy teníamos la oportunidad de disfrutar nuestro beneficio de ir a bucear, estábamos muy alegres, teníamos mucha emoción. Para varios era la primera vez que buceábamos. Discover scuba diving. This is what we'll be doing today. We're gonna get in the water twice. The first time we're gonna get into shallow water, and we're gonna practice some skills: mask removal, how to recover your regulator, how to use your BCD. De beneficios es muy importante en esta altura de la temporada porque nos ayuda a olvidarnos un poquito de ese estrés para volvernos a conectar, porque al final creo que estas son las experiencias, las aventuras, las memorias que nos llevamos de Hexatlón. En verdad no les puedo describir lo que sentía al estar en el fondo del mar. Ponerte en la inmensidad debajo del mar y ver cómo un mundo puede estar tan dividido por la barrera del agua y tú sumergirte a ella con el silencio y nomás apreciar la belleza de la naturaleza. Es un crecimiento increíble, es la verdad, disfrutar de las cosas pequeñas de la vida que no tienen precio. Me hubiera encantado ganar el beneficio del juego anterior, ya que era algo, una actividad que yo nunca he practicado y se me hace bastante interesante, y creo que nos hubiera caído muy bien al equipo hacer algo diferente y salir de la cabaña por un ratito. Por cuarta vez en la semana, no se nos da el resultado. Mateo y Joycel, Mateo González, acaba de sentenciar la batalla en el circuito de hierro. O sea, yo también llegué súper triste, así como que, otra vez perdimos, ¿sabes? Y un beneficio bueno de un paseo, pero al final digo, bueno, nos tocaba llegar y entrenar, porque tú sabes que ya vienen los días duros, los refuerzos van llegando. Esta semana nos tocó que nos llegaran los refuerzos. La verdad que excelentes personas, tanto Jimena como Oscar. Desafortunadamente ellos no han logrado dar su punto. Sabemos que no es nada fácil, lo sabemos, porque a estas alturas de la competencia el margen de error es demasiado, demasiado pequeño. La verdad, desde que llegamos de este último juego, tanto Jimena como Oscar, te lo juro, han estado duro, duro, duro. O sea, ya entrenaron con todos nosotros, o sea, realmente con todos nosotros. He estado practicando en este tiempo, ansío, muero por dar mi primer punto. Siento, es real, siento una carga encima, porque al final quiero aportar algo al equipo. Él trae tantas ganas de hacer ese primer punto, pero sabe que es de paciencia y sabe que es de trabajo. Y súper disciplinado, o sea, súper disciplinado. Él nos ve entrenando y rápido llega y dice, oye, ¿me ayudas con esto? Oye, ¿puedo entrenar esto? Yo lo vi que apenas iba a correr estos primeros circuitos que le tocó conocer y ya llega a la par con los que ya lo han hecho 4 o 5 veces el circuito. Entonces, se puede hacer más rápido, eso tenemos que, claro, que obviamente que lo mejore todo, y en cuanto vaya conociendo los circuitos se va a ir soltando, ¿sabes? Eso le va a ayudar muchísimo. Yo me veo como alguien fuerte sin importar el físico que tenga. Todo también está en la mente y en cómo quieres que los demás te perciban. Familia Hexatlón, bienvenidos al viernes de la semana número 11 en la competencia más feroz del planeta. Ayer, Familia Hexatlón, el equipo de los famosos disfrutó de una aventura de buceo en las profundidades del mar. Felicitaciones, porque me imagino que la pasaron de maravilla. Fue lo que se ganaron en el circuito de hierro. Nos ponemos un poco más serios porque hoy es viernes de ventaja dominical. El equipo que gane utilizará esa ventaja en el juego del día domingo. Hablaremos de eso más adelante. Quiero hablar acerca del formato de competencia el día de hoy. Siempre hay sorpresas en Hexatlón, siempre evolucionamos, siempre tenemos retos nuevos para contendientes, para famosos y para ustedes, Familia Hexatlón. Hoy es día de relevos mixtos, aquí en el circuito de velocidad, pero no se van a enfrentar mujeres contra mujeres ni hombres contra hombres. Hoy se van a enfrentar mujeres contra hombres, así como lo escuchan. Voy a poner un ejemplo. Imagínense la pareja del equipo de los famosos: Isabel Arcila y Brian Herrera, y Miguel Ángel Espinosa contra Alicia Beltrán. Comienzan corriendo Brian y Alicia, y en el relevo se van a enfrentar Miguel Ángel e Isabel. Y todo se va a definir en el área de la puntería, como siempre en Hexatlón Estados Unidos. Entendiendo esto, quiero comenzar hablando con Miguel Ángel Espinosa. ¿Qué te parece el formato de la competencia el día de hoy? Sonrisa en tu rostro. Sí, me encanta, la verdad. Es algo nuevo.
No sé, o sea, no es como que tenemos ventaja porque las mujeres de los rojos y las de los azules son buenísimas, entonces no veo ningún tipo de voy a ganar porque soy hombre, nada de eso. La verdad que tienen muy buena puntería. Quiero enfrentar contra Jordan, que tiene para mí una de las mejores punterías, entonces quiero ver si le puedo ganar. La vikinga azul Alicia Beltrán. Nuevamente llegaron las victorias. ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasa cuando llegan las derrotas? ¿Te afecta en lo mental, en lo físico? ¿Y cómo sales de esa racha negativa? Bueno, Fred, creo que es algo que he venido trabajando desde que inició la temporada. Creo que todos hemos tenido malas rachas, pero esta última semana me fue fatal. Y creo que llegué a mi límite y, bueno, creo que algunos lo vieron, hasta me solté en llanto, pero entiendo que es parte del juego y me sirve para ir con más ganas al siguiente día y no rendirme, porque al final así es, se gana y se pierde, pero lo importante es no rendirnos y aprender de nuestros errores y dar lo mejor posible en la siguiente carrera. Tres victorias ayer para la vikinga azul en el circuito de hierro, se enrachó de manera positiva. Beta Mejía, tu estadía en la competencia ya es una realidad. ¿Cómo has vivido todas estas semanas? Además, sumando victorias importantes para tu equipo. Uy, Fred, la verdad es que ha sido un honor, o sea, competir con esos atletas, un rendimiento increíble. Yo, por mi parte, me siento muy contento, motivado, tengo una llama por dentro que día a día la enciendo y con mis compañeros se le echa más leña a eso. Y simplemente me la estoy disfrutando muchísimo, como que ya sí estoy acá, porque ya llevo muchos más días, ya por lo menos he competido con todos, entonces como que ya esa competencia también se está volviendo muchísimo más sabrosa, porque a medida que sube el nivel, a mí me gusta más. Entonces la verdad, no, muy contento, Fred. Isabel Arcila, ¿de qué sirve este formato el día de hoy, por ejemplo, si tuvieras que correr contra el Rayo Azul, Frank de la Cruz? Para divertirnos, yo creo que está increíble. A las niñas ya las conocemos muy bien y nos va a poner en un cambio diferente, un sentimiento diferente, una presión diferente, ¿no? Estamos acostumbrados a, no sé, carreras establecidas con las diferentes niñas y yo ya no sé qué se siente correr contra Frank y que él vaya primero, yo le gane, como es lo más probable. Y entonces... Entonces está divertido, nos emociona muchísimo y eso va a hacer que el juego fluya muy bien. Quiero que entiendas que no caerá un rayo posiblemente, van a caer varios rayos en el área de la puntería. Acabas de encender al Rayo Azul que está buscando, por cierto, su victoria número 90 de la temporada. Muy bien, aquí están las tres estrellas, tres ventajas dominicales. En una de las estrellas la ventaja del menos un punto, lo cual obliga al equipo perdedor a ganar 11 carreras. Detrás de la otra estrella, la ventaja será tener un obstáculo abierto del circuito en el juego por la permanencia en la primera ronda de emparejamiento. Y detrás de otra estrella, la ventaja de los 5 segundos en la primera ronda de emparejamientos. Eso significa que el equipo ganador comenzará las carreras y el equipo perdedor en la primera ronda de emparejamientos saldrá después de los 5 segundos cuando escuche el silbato de este servidor. Entendiendo esto, quiero que se reúnan y elijan una de las estrellas. Miguel Ángel e Isabela serán los voceros. Venga. Esto como gente seria y profesional, mamá. Yo creo que... Yo llevo dos. Dos. ¿Quién va a dos? Vale, dos. Vamos con el dos. No, seguramente no. Y 1, 2, 3. Muy bien, Isabel Arcila, la líder en porcentaje de victorias de toda la competencia. Un número. Y el 3. El 3, perfecto. Miguel Ángel, ¿pueden elegir el mismo número? ¿Qué número eligieron? El 2. El número 2. Miguel Ángel eligió el número 2. Isabel, el número 3. Vamos a abrir primero la número 2. La de Miguel Ángel Espinosa. El equipo azul el día domingo tendrá la ventaja si ganan hoy del obstáculo libre. Eso quiere decir que en la primera ronda de emparejamientos uno de los obstáculos va a estar totalmente libre y por allí va a pasar tranquilamente el equipo azul mientras el equipo rojo tiene que librar.
Isabel Arcila y el equipo de los famosos se han llevado la ventaja dominical. Si gana el día de hoy... ¡Los 5 segundos! Eso quiere decir que si gana el equipo rojo el día de hoy, el día domingo saldrían a comenzar sus carreras y 5 segundos después los atletas del equipo azul. Para que quede constancia, en la estrella número 1 estaba la ventaja del menos 1 punto. Familia Hexatlón, hoy tendremos una batalla de relevos que no van a ser de mujeres y hombres, no. Hoy van a enfrentarse los hombres contra las mujeres. Todo se va a definir en el área de la puntería, en el circuito de velocidad. Para eso está mi compañera Marisela Cheli Cantú, primera campeona de Hexatlón Estados Unidos, para explicar el circuito. Bien, ahí está el circuito de velocidad. Hay una sola baja, es en el equipo de los contendientes, Susana Bundis, contando las horas. Ya los minutos para regresar a la competencia, molestias musculares en una de sus piernas. No están en juego las pulseras de velocidad del día de hoy y los emparejamientos de la primera ronda de estos relevos maravillosos el día de hoy son los siguientes. Brianna y Jordan contra Frank y Alicia. Jaime e Isabela contra Jimena y Miguel Ángel. Y Beta y Anissa contra Yoisel y Rebeca. Bien, allí están los emparejamientos. La buena noticia para el equipo de los famosos el día de hoy es que regresa, que recibió la luz verde para regresar a la competencia. Brianna Herrera en el equipo de los famosos. Y con esa noticia solamente queda decirles: concentración, entrega, alma y corazón. ¡Esto es Hexatlón! Iniciamos la batalla en este viernes de ventaja dominical. Relevos mixtos, pero con una modificación por primera vez en la sexta temporada. Hombres contra mujeres en el circuito de velocidad. Por los famosos Brianna Herrera y Jordan O'Brien. Y por los contendientes Alicia Beltrán y el Rayo Azul, Frank de la Cruz. ¡Concentrados! ¡Listos! 3, 2, 1. ¡A toda velocidad Alicia Beltrán contra Brianna Herrera! Ustedes están viviendo la historia en Hexatlón Estados Unidos, sexta temporada. ¡Vámonos! En esta temporada, un nuevo reto para los atletas. Dale más. Las mujeres enfrentando a los caballeros en el circuito de velocidad, relevos mixtos. En este momento, el cubano de Miami, Brianna Herrera, está regresando al circuito. Alicia Beltrán. Rápido, Alicia. Ya llega a la plataforma y va a regresar. Está esperando Jordan O'Brien y está esperando el Rayo Azul. Buena ventaja para Brianna. Va a llegar primero el clavadista profesional. Choca la mano de Jordan O'Brien y sale. Vamos, tío, salió. La futbolista profesional. Ahora el reto para el Rayo Azul es recuperar la ventaja que tiene Jordan O'Brien. Va a salir el Rayo. Vaya reto ahora a toda la velocidad del Rayo Azul. Vamos a ver si se recupera. Jordan le va metiendo velocidad. Sabe lo que tiene por delante. El reto es dale. Llegar a toda velocidad al área de la puntería. Dale, izquierda. Evitando que Frank de la Cruz pueda alcanzarla. Más, Rayo. Un día histórico maravilloso con un sol radiante. Viernes de ventaja dominical. Vamos, Rayo, por abajo. Arriba. Vamos. Va a llegar primero Jordan al área de la puntería. Se va acercando Frank de la Cruz. Se está emparejando todo. Este era el reto de Jordan. Llegan casi al mismo tiempo. Y lo primero que tiene que hacer Jordan y Frank de la Cruz en el área de la izquierda el día de hoy es armar el rompecabezas. Una pirámide. Esa es la primera etapa. Cuando lo termine, viene a levantar la bandera que está detrás de ellos. Y de esta manera van a comenzar a lanzar las pelotas. Brianna Herrera y Alicia Beltrán deben romper las losas del color del equipo que representan y posteriormente la losa que está en el medio. Si rompen la losa que está en el medio por equivocación primero que la de su equipo, le dan ventaja al otro corredor. ¡Lanza Alicia! ¡Revienta la primera Alicia! ¡Lanza Alicia! ¡Falla! ¡Le quedan dos! ¡Lanza la vikinga! ¡Le queda una! ¡Le queda la del medio! ¡Falla! Detrás de ella. No entiendo. Tiene que buscar los que están detrás de ella. Alicia, por la victoria, falla. Siempre debe buscar los que están a su derecha hasta que se terminen. Es la única manera que puede cruzar la línea. ¡Alicia! ¡Alicia Beltrán! ¡Alicia Beltrán! Y Frank de la Cruz. ¡Victoria 90 para Frank!
8. Más grande está hasta abajo. Ya lo ven desde que vienen de espalda, ya saben que ese es el 11. Y los dos cubos que son planos son los que siguen arriba. ¿Ok? Apréndete tu lado izquierdo, es fácil. 2, 4, 7. Y se acabó. 2, 4, 7. Y los 9, va. 2, 4, 7. Como quiera te estamos ayudando, pero 2, 4, 7. 2, 4, 7. Y así te vas todo. Fácil. El 11 es el más largo, tú vas a ver el momento del 11. ¡Pum! Porque el 10, 12. Pero antes de eso, tirarlos, ¿verdad? Sí, tirarlos, sí. Para que tú los veas todos. Uno, dos, este no es. Entonces, te metes una hora buscando cuál es. Claro. Ay, qué locura. Tumbalos todos, mira, los 10, empieza por abajo. Claro, ok. Como dice Frank, por abajo, pum, 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 y ahí vos lo vas construyendo arriba. Felicidades, tu primer punto en Hexatlón. Cuéntame qué se siente el circuito. Fuiste a la par casi de Jaime, casi no te sacó ventaja. Cuéntame. Ay, súper divertido. De verdad que trabajar en equipo siempre es más padre.
mi compañero Miguel, de verdad que increíble. Ahí me metió un susto al saltar esa valla, pero no, súper bien, lo hizo todo muy bien. Yo ahí en los rompecabezas, como que entre todos los gritos, tratado de afinar solamente uno para poder hacerlo lo mejor que podía. Y pues se dio, por fin, ya estoy más tranquila. Y pues nada, mi equipo de verdad que me da toda la energía cada día. Perfecto. Miguel Ángel, ¿qué se siente competir contra una mujer? O sea, tener que estar ahí a la par, sabiendo que va al lado tuyo y también el hecho de que Isabela te dio esa pequeña ventaja, ¿no? Sí, la verdad que cuando dijeron que iba contra Isabela, dije, la mejor, no por nada es la líder de porcentajes. Claro. Entonces, no sé, tal vez de querer hacerlo tan rápido para que no me alcanzara, yo jamás había caído en las vallas. Ajá. Y ahora fue la primera vez que me caí. Entonces estaba, no nervioso, pero sí un poco más intenso sentía la carrera, ¿no? Cuando me caí dije, o sea, ya sabía que, pues, Jaime iba a correr contra Jimena y dije, ajá, no vaya a ser que hice un error y que se la lleve por mucho, claro. Pero lo bueno que Jimena es rápida, entonces no le sacó tanta ventaja. Para mí lo hizo muy bien y pues con la ayuda de Isabela pudimos sacar el punto. Exactamente, y lo aprovechaste también. Sí. Así que, chicos, felicidades. Familia Exatlón, el marcador está 2-0 a favor de los contendientes. Les recuerdo que hoy se está jugando por la ventaja. 4-0 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Apenas comienza la batalla en este viernes de ventaja dominical. A continuación, por los famosos Anissa Guajardo y Mateo González. Y por los contendientes, Jimena Mezcua y Joycel Barrios. ¡Concentrados! ¡Listos! 3, 2, 1. Interesante carrera, la velocidad de Jimena Mezcua contra el profe Mateo González. Ya Jimena saboreó la victoria el día de hoy. ¡Hola, Mateo! Están esperando Anissa Guajardo y Joycel Barrios. Si gana el equipo de los famosos el día domingo en la batalla del domingo, tendrá la ventaja dominical de los 5 segundos. Pues, Jimena, métele perna ahí. Saldría primero el equipo de los famosos y 5 segundos después, vamos, en la Jimena, primera, vamos, ronda de emparejamientos, saldrían los atletas del equipo de los contendientes a realizar su trayecto. Si gana el equipo de los contendientes, tendrá la ventaja dominical de tener un obstáculo libre en el recorrido del día domingo. En la primera ronda de emparejamientos, la mano de Anissa Guajardo y ya sale la futbolista profesional. Viene a toda velocidad Jimena Mezcua. Toca la mano de Joycel Barrios. Y ahora la batalla es entre Anissa y Joycel. Vamos a ver si Joycel se recupera. Tiene que meterle velocidad del cubano de Las Vegas, Nevada. Rápido, ahora, si no quiere más información acerca de la competencia más feroz del planeta, vayan a telemundo.com. También pueden ir a todas las redes sociales de Telemundo Viadri y van a tener toda la información necesaria. ¡Anissa! Recuerden, familia Exatlón, también estamos en TikTok. En esa red social nos puede conseguir como Exatlón EFU. Se ha recuperado Joycel Barrios. Se ha recuperado el cubano de Las Vegas y llega a trabajar con las piezas del rompecabezas. Llega Anissa Guajardo. Vaya sol radiante el día de hoy. Eso, ahí está. En una batalla histórica, por primera vez en la sexta temporada. Mujeres contra hombres en relevos mixtos. Qué recuerdos hermosos nos trae esto de lo que fue la primera, segunda, tercera y cuarta temporada de Exatlón Estados Unidos. ¡Mueve! ¡Atrás! No. ¿Quién tiene ahí en la mitad? ¡Cuatro! ¡Está atrás! Nos referimos a las batallas, las finales absolutas. Le queda una pieza a Joycel Barrios. Ya la coloca. ¡Porque la victoria! Va a levantar la bandera. Anissa. Lanza Mateo. Lanza Jimena. Revienta la del medio. Mateo puede ganar si rompe esa. ¡Mateo González! ¡Mateo González! Solamente tuvo que reventar las losas rojas porque Jimena rompió la central. Primer punto para el equipo de los famosos. 4-1 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Y el tiempo de Mateo y Danisa, 2:26. Qué buen punto acabas de hacer. Supiste, obviamente, aprovechar el error de Jimena, obviamente con la ayuda de Anissa, así que muchísimas felicidades. ¿Algo que puedas hacer mejor todavía en la siguiente carrera? Pues rompecabezas, hacerlo, esa es la clave, en verdad, que estamos viendo, porque como
ha dicho Mateo que no son más rápidos que nosotros, no están tirando mejor que nosotros, solo es esos segundos que perdemos en el rompecabezas, pero ya creo que lo tenemos y eso nos va a ayudar mucho. Mateo, ¿crees que en la primera pasada de cierta manera se confiaron? Yo creo que subestimamos un poquito lo fácil o lo difícil que es el rompecabezas. Okay. Cada quien tenemos nuestra manera de hacerlo. Pero pues, claramente los azules lo están haciendo mejor, entonces dijimos, a ver qué está pasando. Demos un paso para atrás, aprendamos de ellos, que a veces, a mí no me gusta aprender de mi contrincante, pero es importantísimo cualquier tipo de competencias, en eso es lo que están haciendo. Lo hicimos, estamos tranquilos y a ver qué pasa. Y en la siguiente yo estoy segura que va a ser esa remontada como siempre lo saben hacer, así que muchísimas felicidades chicos y éxito. Gracias. Familia Exatlón, el marcador está 4-1 a favor de los contendientes. Les recuerdo, únanse a la conversación en las redes sociales usando el hashtag Exatlón EEUU, hashtag infamosos y hashtag incontendientes. Concentrados, listos, 3, 2, 1. Se abren las barreras y sale Alfredo Pang, Coach Pang, contra Nicole Amador, debutando el día de hoy. Primera vez para ella en este circuito. Tiene la ventaja Alfredo Pang en este momento. Vamos, vamos, vamos. Viernes de ventaja dominical, familia Exatlón. Si gana el equipo de los famosos, la ventaja dominical el día domingo en la batalla, en la primera ronda, sigue. Será la ventaja de los 5 segundos. Saldrán primero los atletas del equipo rojo. Vamos, vamos. Y 5 segundos después, sigue. Los atletas del equipo azul. Eso si gana el equipo rojo hoy. Si gana el equipo de los contendientes, la ventaja será la de tener un obstáculo libre en el circuito el día domingo. En la primera ronda de emparejamientos, ese obstáculo lo va a tener que sortear el equipo de los famosos. Ventaja en este momento para la vikinga azul, Alicia Beltrán. Quizás es la ventaja más favorable para un equipo hasta el momento en la batalla. El día de hoy, histórica. Mujeres contra hombres en relevos mixtos. Últimos metros para Nicole Amador. Ya llega Nicole y sale Beta Mejía a toda velocidad. Se quiere recuperar Beta. Le mete toda la velocidad posible y espera Nicole Amador en el área de la puntería. ¡Eso! Representante de la disciplina del remo. Kaini, esa es Nicole Amador, con diferentes competencias internacionales. Entre ellas, medallista en los Juegos Panamericanos en Chile hace algunos años, en la categoría juvenil. Va a llegar primero la vikinga azul con mucho tiempo para armar la pirámide, respetando el orden numérico. Aquí viene el guerrero colombiano de Miami, Beta Mejía, con toda la velocidad posible para llegar al área de la puntería. Toda una realidad, Beta Mejía, el amante del crossfit, del boxeo, el monstruo de las redes sociales con más de 6.5 millones de seguidores en todas sus redes sociales. Tiene la ventaja la vikinga azul, la nutricionista. La de Los Ángeles, California, la mexicana Alicia Beltrán, jugadora de balonmano. Espera Coach Pang, espera Nicole Amador. Se va recuperando Beta Mejía. Se está recuperando Beta Mejía. Le queda una pieza. Se ha recuperado Beta Mejía. Aquí está la competencia el día de hoy. Levanta la bandera, Beta. Levanta la bandera. Alicia, rompen losa, rompen losa. Le queda una, Nicole. Nicole, Nicole. Vayan a buscar las provisiones. Alfredo, Alfredo, Alfredo. Se equivocan, se equivocan. ¿Qué pasó aquí, por favor? ¡La locura! ¡Dale, dale, eso, eso, eso! ¡Dale, dale! ¡Se apuran los dos! ¡El drama, el drama, el drama, el drama, el drama, el drama! ¡Pero por favor! ¡Por favor! ¡Para ponerse de pie! ¡Cuánto drama! ¡Beta Mejía y Nicole Amador le acaban de ganar la carrera! ¡Alfredo Pang y Alicia Beltrán! ¡Vaya carrera! 4-2 la pizarra. ¡Punto para Beta Mejía y para Nicole Amador! Y el tiempo de ellos, 2:42. 4-2 la pizarra a favor del equipo de los contendientes después de dos victorias seguidas del equipo de los famosos. A continuación, por los famosos Brian Herrera e Isabel Arcila y por los contendientes, Rebeca Valentín y Fran de la Cruz. ¡Concentrados! ¡Listos! 3, 2, 1. Rebeca contra Brian. Levantando las vigas, Brian Herrera levanta la tercera. Y se lanza de cabeza Rebeca Valentín. Espera el rayo azul. Espera y se...
la líder en porcentaje de victorias de toda la temporada. Dale, Beca, no te pares, no te pares. Tiene la ventaja el clavadista profesional. Hoy es viernes de ventaja dominical. Ya, rojo tendrá la ventaja porque ya la conoce. El día domingo, de los 5 segundos, saldrían los atletas del equipo rojo primero que los atletas del equipo azul. Y si gana el equipo de los contendientes, tendrían la ventaja de un obstáculo libre en el recorrido. Ahora el reto para el rayo azul es tratar de recortar distancia. Viene Rebeca, la mujer maravilla, a toda velocidad. Choca la mano y sale el rayo azul. Ya escuchó Isabel el rayo. Isabel a toda velocidad. ¡Se va uno! Bien, excelente. Las dos por abajo, Isa. Con 90 victorias viene el rayo azul en este momento. Ve pasar a su lado a Isabel Arcila, que ya viene de regreso. Isabela metiéndole toda la velocidad posible. ¡Qué buena batalla, familia Exatlón! Isabela y las últimas tres vigas y los últimos metros. Viene el rayo azul tratando de recortar distancias. Espera Rebeca, espera Briadan. Aquí está el rayo. Últimos metros. Ya colocó una pieza Isabel Arcila. Vamos a ver si se recupera Frank de la Cruz. El piloto, el dominicano de Miami, el hombre del atletismo. Coloca las piezas lo más rápido posible. Espera Rebeca Valentín. Espera Briadan Herrera. Frank, la pirámide completa la tiene que echar a la derecha. 3-2, 3-2, están alineando las piezas, Frank. Se está recuperando Frank. Ponen la pizarra 4-3, hay batalla, familia Exatlón. Y el tiempo de Isabela y Briadan, 2-0-4. Chicos, felicidades, ya están a un punto de estar al parejo con los contendientes. Isa cumpliendo la promesa de ganarle el punto a Frank. ¿Qué tal lo sentiste correr? ¿Qué tal han sentido correr contra mujeres, hombres? Increíble, la verdad, eso está muy divertido. Te hace sentir emociones nuevas, tener la presión de que viene tremendo rayo detrás persiguiéndome y yo tengo que llegar primero. Pero a mí me fascina ese tipo de retos, nos hemos divertido muchísimo. Gracias, pudimos dar el punto ya al equipo rojo. Entendimos lo que estamos haciendo y vamos por la remontada. Claro, no esperábamos menos todos los fans, obviamente. Briadan, por tu lado, igual, cuéntame cómo has sentido esa emoción de correr contra mujeres. Y vivir como esa nueva experiencia. Sí, sí, muy emocionante. Algo nuevo, la verdad. Fui con las mujeres, trato de coger la mejor ventaja que puedo. Parece a Isa, porque también Frank es muy rápido, entonces tenía que dar un poquito de ventaja. Teníamos el plan de rompecabezas. Ya estamos bien, entonces vamos para adelante ahora. Briadan, tú sientes, digo, es lo mismo para los dos, pero tú que estás hablando ahorita, ¿sientes más presión ir contra una mujer y que no quieras que te gane una mujer? La verdad no. Yo estoy bien confiado de que le voy a ganar. Trato de ir rápido, pero siempre enfocado para no hacer algo más de lo normal, pero voy tranquilo igual. Bueno, perfecto. Muchísimas felicidades, chicos. Familia Exatlón, el marcador está 4-3 a favor de los contendientes. Les recuerdo que hoy se está jugando por una ventaja dominical. Se puso buena la batalla en el viernes de ventaja dominical. En el circuito de velocidad, la pizarra está 4-3 a favor del equipo de los contendientes, pero ya son tres victorias seguidas del equipo rojo. A continuación, por los famosos Anissa Guajardo y Jaime Espinal, y por los contendientes Jimena Mezcua y Óscar Fernández. ¡Concentrados! ¡Listos! 3, 2, 1. ¡Buen reto, Óscar Fernández! Que ya saboreó la victoria el día de hoy contra Anissa Guajardo. Está esperando Jaime Espinal, el hombre que hace temblar las arenas más feroces del planeta, y Jimena Mezcua, la profesora de gimnasia olímpica. 21 años, la mexicana de Houston. ¡Vamos, rápido, rápido, rápido! Que aspira a ser comunicadora social, periodista en algún momento de su vida. Tiene la ventaja en este momento Anissa Guajardo, la futbolista profesional. Se quiere recuperar Óscar. Grita el equipo de los contendientes, grita el equipo de los famosos. Alfredo Pan y Mateo González. Más. Acompañan el recorrido. Más. Pasan al lado de este servidor.
Se va recuperando Oscar, yendo casi al mismo tiempo. Pero la carrera, la primera de este relevo, se la ha ganado Anissa Guajardo a Oscar. Ahora vamos a ver si se recupera Jimena Mezcua. Todos atentos en el área triestatal. Nueva York, New Jersey, Connecticut. Aquí está Jaime Espinal, el hombre del corazón dividido. El dominicano que ha representado a Puerto Rico en dos Juegos Olímpicos. ¡Arranca, dale! Ya con ese recorrido se está familiarizando Jimena. ¡Más, más! Va a regresar al circuito Jimena. ¡Más, Jimena, más! Si usted quiere estar aquí en la competencia más veloz del planeta, haga lo que hicieron todos estos atletas. Esta nueva generación de héroes, vaya a exatlon.com y llene todas las inscripciones. Comparta sus fotos, sus videos y su pasión por los deportes. Primera viga, segunda y la tercera para Jimena Mezcua, que va directo en esa recta final, en esos últimos metros, a trabajar con el rompecabezas. ¡Ocho, Jaime! En la mitad está el ocho. En la mitad está el ocho. Grita Beta Mejía. ¡Nueve! Grita Alfredo. ¡Le gritaba a Mateo que quitara el número uno! Ahora el equipo rojo está buscando el espacio. ¡Levanta, levanta la bandera! ¡Anissa! Falla el primer tiro. Sigue trabajando Jimena. ¡Revienta Anissa! ¡Le quedan dos! ¡Revienta Anissa y le queda la central! ¡Anissa! ¡Anissa! ¡Es oficial! ¡El equipo de los famosos acaba de empatar la pizarra! ¡4-4! ¡Punto para Anissa! Y para Jaime. Y el tiempo de esta pareja, 2:29. Concentrados. Listos. 3, 2, 1. Se abren las compuertas. Jaime Espinal contra Rebeca Valentín. Duelo boricua en este momento. En el circuito de velocidad sale primero Jaime. Ya llega la viga de equilibrio. Rebeca Valentín, todos atentos en la isla, ya en el cortijo. No le bajes, no le bajes. Rápida, 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 rápida. Ya, 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 vamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Métele, Beca, métele. ¡Quiero más, Jaime! ¡Dale! Estamos en todas las redes sociales como arroba Exatlon Estados Unidos. Y usted puede opinar utilizando el hashtag Exatlon EEU. Hashtag Team Famosos y hashtag Team Contendientes. ¡Sale Jordan O'Brien! ¡Dale, Beca! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Viene Rebeca a toda velocidad, últimos metros y va a salir el Tigre de San Diego. Primeros metros para él. Se lanza de cabeza, entra en la alberca, mientras que Jordan O'Brien tiene la ventaja que le dejó Jaime Espinal. Hoy es viernes de ventaja dominicana. ¡Feliz, feliz! Si gana el equipo de los famosos el día domingo, su ventaja en la batalla será la de los 5 segundos. Saldrían primero los atletas del equipo rojo y 5 segundos después el equipo azul. Esto es la primera ronda de emparejamiento. Si ganara hoy el equipo de los contendientes, tendría la ventaja en un obstáculo libre. En la primera ronda de emparejamientos, en la batalla del eso, domingo. ¡Eso, eso, eso! ¡Se ha recuperado Miguel Ángel Espinosa! Y llega primero por una milésima de segundo al área de la puntería. Eso ha sido el desempeño de los atletas el día de hoy. Unos sacan ventaja, otros se van recuperando. Ahí tienes, cuatro, eso, cuatro y seis. Tiene la ventaja Miguel Ángel en este momento. Le quedan tres piezas a Miguel Ángel. Sigue trabajando Jordan O'Brien. Ahora le quedan tres. Miguel Ángel levanta la bandera, lanza a Rebeca. Revienta a Rebeca. Estamos 5 a 5, lanza Rebeca por la victoria, por la victoria. Tiene que buscar y no le da tiempo. Jaime Espinal derrota a Rebeca en el área de la puntería. Se definió todo entre boricuas. 6 a 5 la pizarra a favor del equipo de los famosos. Y el tiempo de Jaime y Jordan, 2:12. 6 a 5 el marcador a favor del equipo de los famosos en el circuito de velocidad. Un día con un sol radiante a continuación. Por los famosos, Paloma Flores y Brian Herrera. Y por los
los contendientes Jimena Mezcua y Frank de la Cruz. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Velocidad! ¡Vaya reto para Paloma Flores enfrentando al rayo azul Frank de la Cruz! Está esperando Jimena Mezcua, está esperando Brianna Herrera. Le va sacando velocidad del rayo azul. El dominicano de Miami, el hombre con más victorias hasta el momento en la sexta temporada. Buen recorrido hasta el momento para Paloma Flores. Viene regresando Frank de la Cruz, devorándose el circuito, fiel a su estilo. Está esperando Jimena Mezcua, la mexicana, profesora, entrenadora de gimnasia olímpica. Aquí viene Frank de la Cruz. Choca la mano de Jimena y sale a toda velocidad Jimena. Hoy no están en juego las pulseras de velocidad. Hoy está en juego la ventaja dominical para el equipo ganador. Última viga para Paloma Flores, espera a Brianna Herrera. Y va a meterle toda la velocidad posible para tratar de alcanzar a Jimena Mezcua. Buen reto para Brianna Herrera, vamos a ver si lo logra. Jimena rápida. Corre, 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 Jimena. El refuerzo que llegó para el equipo de los contendientes. Esta semana llegaron cuatro, dos mujeres, dos hombres. Óscar Fernández y Jimena Mezcua para el equipo de los contendientes. Y por el lado de los famosos, Roberto Romano y Nicole Amador. Se viene recuperando Briada, se viene recuperando. Batallando Jimena, se cae Jimena. Se para Jimena Mezcua. Pasa por un lado Briada en Herrera. Y sigue batallando Jimena. Quedó llena de arena. Mantuvo la diferencia hasta los últimos metros del trayecto de la recta final. ¿Quién es el 10? Eso, a tu izquierda. Eso, arriba el 10. Grita Alfredo Pan, da indicaciones. Bien, bien, bien. El 7 arriba el 10. No, está bien puesto. Eso, este 9, eso. Dale, vamos, 5, vamos, 9, dale. El 6 al lado del 7. Eso. El 4 está detrás de él. Hay otra batalla maravillosa. La de Alfredo contra Beta, dando indicaciones en el banco. La bandera, la bandera. Está lista Jimena. Lanza Frank. Revienta Frank. Revienta Frank. Le queda una. Y ganó Frank de la Cruz. ¡Vamos! ¡Vamos! Jimena Mezcua. ¿Cómo es? Importante para Jimena en el porcentaje de victorias. Justo para Jimena y para Frank de la Cruz. 6-6 la pizarra. Y el tiempo de los atletas del equipo de los contendientes. 2-15. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Jaime contra Rebeca. Una vez más en el circuito de velocidad. Duelo boricua. Ya se tuvieron que enfrentar para definir todo en el área de la puntería. Viga de equilibrio para los dos. Igual, Recuerden, familia Exatlón, se pueden comunicar con sus atletas favoritos. Pueden enviarles sus preguntas al equipo rojo o al equipo azul. Simplemente tienen que ir a la cuenta de Instagram de Exatlón Estados Unidos. Vayan a los comentarios, dejen su pregunta. Su perfil tiene que ser público. Y podríamos leer, podrían responder los atletas sus preguntas. ¡Vámonos! Sale Isabel Arcila a toda velocidad. Viene Rebeca, se cae Rebeca, está en la segunda viga, se para la guerrera. Aquí está la boricua, últimos metros. Choca la mano con Alfredo Paña. Ahora Alfredo va a meterle toda la velocidad posible. Entra en la alberca el hombre de McAllen, Texas. Se golpeaba un poco las piernas, pero sigue su trayecto. Acelera, acelera, vamos. La batalla está espectacular. Ambos equipos tuvieron rachas positivas en la primera recta del marcador. Casi se caía Alfredo Paña en la plataforma. Increíble la maniobra de Alfredo en la plataforma. Isabela va a llegar primero. Llega primero al rompecabezas en el área de la puntería. Eso es. Ahí está la mina. Muy bien. Luego mira hacia allá a la izquierda. Eso, ahí. Ese. Muy bien. Al otro lado. Bien, está colocando piezas. Eso es. El techo está arriba. Atrás, atrás. Isabela tiene la ventaja en este momento, todos ustedes en casa. Atentos. Colocó el número 3 en el tope de la pirámide, pero sabe que lo va a empujar en este momento con el número 2. Se apura Alfredo. Alfredo, Isabela, levanta la bandera. Isabela, lanza Jaime, lanza Rebeca, revientan los dos. Queda una, queda una.
parece? Chicos, empezaron súper bien, pero así es Hexatlón, ustedes perfectamente lo saben ya. Rebeca, en tu caso las mujeres están pasando mucho más veces que las mujeres rojas. ¿Cómo hacer para administrar la energía? Porque todavía faltan carreras. Sí, la verdad es que sí, en esta carrera me sentí mucho más cansada, o sea, las piernas me fallaron, como pudieron ver. Pero tengo el ánimo arriba, deseosa de hacer otro punto y de que salgamos victoriosos de hoy para continuar con esa energía positiva y que mañana podamos salir con la victoria. ¿Cómo poder hacer ese tiro? Sé que está, o sea, vienes cansada y yo sé que la pelota esa está bastante pesada. ¿Cómo hacer en la siguiente ronda para que no se te vaya a lo mejor chueco un poquito el... Sí, he regalado ya 2 puntos porque rompo los ataques compartidas. Pero la verdad es que lo intento de verdad como que llegar súper concentrada, pero sí, uno viene de una rastrera, de sacar el tubo y viene con todas esas carreras que por lo mucho que hemos pasado, la verdad es que trato de que se vaya a la dirección que quiera. Pues ese tiro como que no se me da, estoy que hasta la pateo para ver si doy el punto, pero nada, seguimos con la mente positiva. Exactamente. Y haciendo lo que se pueda hacer. Es lo más importante, felicidades. Alfredo, ahorita lo que cambió en Hexatlón es la diferencia de cómo hacer la estrategia para ir contra hombre, mujer, mixto. ¿Cómo hacer esta estrategia en este momento para que funcione? Bueno, la verdad los hombres... Lo considero yo, por lo menos a la vista de todos, igual somos bastante rápidos, o sea, tenemos una velocidad muy, muy considerable. Sí. En nuestras mujeres está un poco más variable, entonces tratamos de ser todavía el más rápido, con la mujer a lo mejor que no es tan rápida. Okay. Y tratamos de hacer esos match para que las ventajas sean un poquito favorables en contra de los rojos, porque aquí el que llega primero y termina primero ese rompecabezas, pues tiene esa opción para liquidar. Exactamente, pues chicos, nada más que decirles más que éxito, échenle todas las ganas a la siguiente carrera que les toque. Familia Hexatlón, el marcador está 7-6 a favor de los famosos. Les recuerdo que hoy se está jugando por la ventaja dominical. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Velocidad en los primeros metros! Ahora quiere reaccionar el equipo de los contendientes. Tercera liga para Alicia Beltrán. Dos que están desde el primer día, desde el 17 de enero, cuando comenzó la sexta temporada de Hexatlón Estados Unidos. Bien, Ali, bien. Todos buscando en este momento en la competencia un campeón y una campeona, y cada uno se va a llevar $200,000. Momento crucial. El equipo rojo está buscando el match point, el noveno punto. Vamos, Ali. Después bien. De este capítulo de Hexatlón Estados Unidos, usted no se puede perder. Erkay, amor y venganza. Victoria que llegó para quedarse en el hogar. Sale Elisa Guajardo. Así que ya lo saben, la rivalidad entre dos familias continúa. Ya saliste, vámonos. Erkay, amor y venganza. Y posteriormente a las 19 centro, la historia de amor que regresó a Telemundo. No se lo pueden perder. Pasión de Gavilanes. Sale Frank de la Cruz. Las mejores series y las mejores novelas están aquí, en Telemundo. ¡Vamos, Rayo! Regresa Anissa Guajardo. Sabe lo que se está jugando en este momento Anissa Uriada. Sabe lo que tiene que hacer Frank de la Cruz. Todo se define en el área de la puntería. Anissa Guajardo viene concentrada, el orgullo de Fresno, California. ¡Excelente, Anissa! Salta la primera liga, la segunda, y le quedan nada más algunos metros. Va a llegar primero al área de la puntería con una diferencia considerable. Aquí viene el rayo azul. Segunda liga para él. La tercera, la cuarta y la quinta para el hombre de atletismo. El piloto, el dominicano de Miami, llega al área de la puntería. Derriba todas las piezas y comienza a colocarlas en posición. 9, a mano derecha, arriba. Ahí, ese. Derecho. Buen ritmo para Anissa, buen ritmo para Frank. Otra pieza para Anissa. Otra pieza para Frank, que le está pisando los talones. Rápido los dos. Vamos a tener un buen final. Le queda solamente una pieza, Anissa. Le queda solamente una pieza a Frank. Levanta la bandera, lanza Briadan, rompe Briadan, Briadan. Comenzó a celebrar antes de tiempo Briadan. Ahora sí, Briadan Herrera coloca la victoria. 9-6 la pizarra a favor del equipo de los famosos. El tiempo de Briadan Herrera y Anissa Guajardo. 9-6 la pizarra a favor del equipo de los famosos. Match point rojo en este momento. A continuación, y para tratar de cerrar todo en el viernes de ventaja dominical, Isabel Arcila y Mateo González, y por los contendientes Rebeca Valentín y Joycel Barrios. ¡Concentrados! ¡Listos!
parejos. Aquí ya le sacó ventaja a Joyce Barrios con toda su velocidad. Buen reto para Isabel a medirse contra Joicel con toda su potencia y su concentración. ¡Eso, papá, oro! Si gana el equipo rojo, se lleva la ventaja dominical de los 5 segundos. Saldrían primero los atletas del equipo rojo en el recorrido del día domingo y 5 segundos después los atletas del equipo azul. Eso en la primera ronda. Joicel va a llegar primero y sale Rebeca Valentín. Viene Isabel Arcile y sale Mateo González. Vamos a ver si se puede recuperar el profe Mateo González, el hombre de College Station. Un abrazo a toda la gente allá en el estado de Texas. No le bajes de acá. Viene dale, dale, manteniendo dale, la dale, velocidad y la ventaja. Sigue por la izquierda, excelente. Rebeca Valentín, la boricua. Si ganara el equipo de los contendientes el día de hoy, la ventaja dominical para el equipo azul en la primera ronda de emparejamientos el día domingo sería tener un obstáculo libre. ¡Vamos, Beca! ¡Vamos, vamos! No tendría que trabajar con un obstáculo mientras que el equipo rojo sí. ¡Eso! ¡Con la salta, Rebeca! ¡Salta, Mateo! ¡Están iguales! ¡Vienen muy parejos! ¡Vienen muy parejos! ¡Viene Rebeca! ¡Viene Mateo! ¡Mateo, Rebeca! ¡Últimos metros! ¡Corren los dos y van a llegar prácticamente al mismo tiempo! Al área de la puntería donde todo se define en Hexatlón, Estados Unidos. El 10 está en toda la esquina arriba, arriba. 10, ese. El 9, al lado del 12, por derecha. Ahí está el 12, está el 9. Coloca toda la base, Rebeca también lo hace. Mateo González, se apura Rebeca. Espera Isabela, espera Joicel. Muy bien. Ese, que está 2, 3, 1, vamos. Sigue dando indicaciones, Beta Mejía. Fundamental desde el banco. Levanta la bandera, lanza Isabela, revienta Isabela, revienta Isabela. ¡E Isabela Arcila! ¡Coloca la victoria del equipo de los famosos! ¡Es oficial! ¡Ha ganado el equipo rojo 10-6! Y el día domingo, en la batalla del día domingo, el equipo rojo tendrá la ventaja de los 5 segundos. Esa será la ventaja dominicana.